Muy buenos días a todos. Mi nombre es Lauro Carvalho. Soy el Head de Training de Latinoamérica en New Heinrich. Es un placer estar con ustedes en este webinar. Primeramente, agradezco a todos por la presencia y creo que van a escuchar cosas muy importantes, interesantes de nuestros clientes. Yo siempre digo que conocer a una información venido de un cliente es mucho más importante que solamente hablar nosotros mismos de algo. Entonces, hoy tenemos dos personas súper importantes acá con nosotros, Antonio Torres y Amit León, que van a hablar sobre su experiencia con los equipos eléctricos y principalmente para los equipos de litio de New Heinrich. Entonces, por favor, Antonio, bienvenido. Y es un placer estar con ustedes acá en este webinar. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación también. Agradecido de estar acá compartiendo con ustedes. Gracias, Antonio. Y rápidamente, ¿qué hacen ustedes ahí en Productos Fernández en Chile? Mira, Pablo, bueno, nosotros acá, Productos Fernández, somos una empresa familiar de más de 100 años de vida. Nosotros principalmente nos dedicamos a todo lo que es el rubro de alimentos. Somos una de las principales empresas de cecina de Chile. Tenemos presencia a nivel nacional. Repartimos alrededor de 50.000 clientes a nivel mensual y movemos alrededor de 600 toneladas diarias. Mi labor acá en el centro de distribución, que soy el jefe del centro de distribución, tengo a cargo todo lo que es la parte logística y un poco contarles también mi experiencia sobre cómo nos ha ido con esta transición a esta nueva tecnología de ion litio. Eso. Perfecto, perfecto, doctor. Muchas gracias. Y Amit, por favor, un poco más de su empresa, la Fresenius, ¿no es cierto? Buenos días para todos, ¿cómo están? Primero, muchas gracias por habernos invitado a este evento. Como ya lo dijiste, mi nombre es Yamit León, yo soy el coordinador del Centro de Distribución de Fresenius Medical Care para la planta de Bogotá. Fresenius es una multinacional alemana que se dedica a la fabricación de medicamentos e insumos para diálisis, en general para todo el tema de cuidado renal. Tenemos varias líneas de negocio, tenemos el grupo Fresenius como tal, tiene línea de negocios por el tema de salud, tiene prestación de servicios de salud directamente con diálisis, hemodiálisis, que es la que se realiza directamente a los pacientes en las unidades renales, y otro tipo de terapia, que es la terapia peritoneal que se realiza en casa, que es nuestro componente logístico más fuerte, porque tenemos más de 4.000 pacientes a lo largo de todo el territorio nacional. Solo acá en Colombia. Internacionalmente tenemos presencia en Brasil, Argentina, Perú, en Chile. ¿Dónde están las franquicias más grandes que tenemos? Perfecto. Muchas gracias, Yamit. Junto con nuestros importantes clientes tenemos también un representante. Bienvenidos. Muchas gracias, Patricia. Tenemos también a Álvaro Pacheco de Perú. Buenos días, Álvaro. Hola, Lauro. Buenos días a todos. Como dice Patricia, es un placer tener y compartir con los amigos de Chile y de Colombia las experiencias directamente de los clientes. Eso para que vean que efectivamente hay posibilidades de cambiar equipos de tecnología, de todo lo que nosotros podemos ofrecer. Ahí finalmente se vuelca en los clientes contentos que tenemos. Hay que escuchar la experiencia de ellos para ver cómo replicamos eso también en nuestros países. Excelente, Álvaro. Muchas gracias. Y también, último, pero no menos importante, señor Marcelo Paredes de Ecuador. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Álvaro, y buenos días a todos, inclusive a los participantes del webinar. De nuestra parte, también es un placer participar desde New Heinrich, Ecuador. Creemos que el tema energético ya no es solamente una tendencia, sino que se está convirtiendo en una necesidad.
pienso que desde Jungheinrich podemos aportar y nuestros clientes serán una gran evidencia para poder mostrar de que efectivamente hay eficiencia y el cambio energético es el futuro. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Ok, entonces lo más importante ahora son las preguntas, ¿no? ¿Qué podemos compartir con todos? Y quería empezar de forma bien abierta ahí a Antonio y a mí. ¿Cuál fue la razón principal de ustedes para hacer la conversión de los equipos, ¿no? Ustedes hicieron la conversión de ácido plomo a litio. Entonces, ¿cuál fue la principal razón para eso? ¿Cómo se inició el proceso? ¿Qué hicieron para analizar que realmente valía la pena hacer este cambio? Entonces, empezando con Yamid, ¿qué hicieron y qué crees que es importante compartir con todos acá? Bueno, pues este proceso inició con un tema de renovación de la flota que tenemos en Fresenius. Nuestro trilateral más antiguo fue comprado en el 2007. Ya llevamos 14 años utilizando la tecnología eléctrica. Principalmente empezamos únicamente con equipos eléctricos, porque al ser una industria farmacéutica, debemos controlar mucho el tema de emisiones, el tema de exposición, el tema de la polución. Entonces ya teníamos cierta experiencia con el tema de los montacargas y equipos eléctricos. Toda nuestra operación está basada en equipos eléctricos. Hace 2 años más o menos ya empezamos a notar un desgaste en el equipo modelo 2007. Se empezó a sufrir por el tema de repuestos. Obviamente no es lo mismo conseguir los repuestos para un equipo nuevo que para un equipo que ya tiene tantos años de uso. Y pues la operación nos exige 24 horas de funcionamiento. Nosotros trabajamos 20/7 porque la obligación es atender a una planta de producción que está con 8 líneas de producción funcionando todo el tiempo. Entonces nos exige que los equipos estén a punto. Nuestra obligación es mantener esa planta andando como sea, al precio que sea. Iniciamos el tema de la renovación. Ahí nos contactamos con varios proveedores, o sea, empezamos a reunir las cotizaciones porque estábamos un poquito desactualizados en el tema de las ofertas que tienen el mercado en este momento para nosotros, y evaluamos varios proveedores. Obviamente cada marca tiene sus características propias, su funcionamiento diferente, como la personalización que tiene cada marca. Pero lo que nos llamó más la atención fue el tema de las baterías, el cambio más brusco en ese aspecto, porque pasábamos de tener las baterías de ácido plomo que necesitan un cuidado especial, nuestros operarios pues están enfocados en la operación, pero exigirles que lleven el control riguroso que se tiene que se debe tener para extender la vida útil de la batería no es nada sencillo, porque necesitábamos en el peor de los casos 3 juegos de baterías para que no esté cargando las 8 horas que nos exigía, otro estaba reposando para no poner la batería inmediatamente se desconecta, y el juego que está en funcionamiento. Con esos 3 juegos abarcábamos las 24 horas de funcionamiento. Con la propuesta que nos hicieron, la batería de litio nos permitía, con una sola batería, no requería cambio, no requería la manipulación, que era otro de los temas que nomás nos agobiaba. Porque todo, durante 14 años se presentó de todo en la compañía. Se presentaron incidentes durante el cambio, porque no deja de ser un proceso manual que necesita cierta habilidad. El proceso se hacía con un contrabalanceado. Entonces la manipulación requería cierta experticia. El peso en las baterías no facilita las cosas. Se presentaron incidentes, se golpearon las baterías. Entonces nos llamó mucho la atención por ese lado y empezamos a revisar todos los beneficios que podía tener en cuanto a seguridad, disminuir el riesgo para el operario durante el cambio y también el optimizar el tema de los tiempos muertos. El equipo tenía una ventaja que nos ofrecieron, era que cualquier momento que tuviéramos una para del equipo, lo podríamos poner a cargar y no habría ningún problema. Con las baterías de litio nos tocaba esperar a descargar el ciclo completo para volverlas a cargar. Con eso fue lo que más nos llamó la atención y ahí empezamos la evaluación de qué equipo comprar, obviamente con las autorizaciones, las operaciones que una compra de este monto representa, y nos decidimos por la batería, por el equipo con modelo 2020, creo, 2020, con la batería de litio.
Perfecto. Gracias, Yami. Antonio, ¿qué tienes que complementar con esos puntos, ¿no? Yo creo que la parte de carga de oportunidad es valiosa, ¿no? Que no, además de no tener que cambiar la batería, puede cargarla en el equipo. Hay algunas imágenes ahí que ya pasamos. Y también no necesitar sala de batería y todo más. ¿Qué más puede aportar en esta pregunta, Antonio? ¿Qué pasó con ustedes ahí en Almacenes Fernández, que, Productos Fernández, perdón, que puede compartir con nosotros? Bueno, muy de acuerdo con lo que nos comentaba Yamir. Básicamente él nombró los beneficios que tiene esta tecnología. Para nosotros también cada vez se hace más importante el tema de los espacios. Cada vez son sumamente importantes los espacios en las bodegas, en la logística. Y una de las cosas también que nos permite esta tecnología es poder llegar y disminuir, si bien también en algunos casos cuando ya no tenemos baterías de plomo ácido, eliminar la sala de batería, que son lugares que son complejos desde el punto de vista de la operación, manipulación. Hay más probabilidad de tener accidentes por cambio de baterías. Hay que tener operadores especializados para generar ya sea cambio de batería a través de plataformas o a través de, digamos, grúa balanceada. Entonces, también el hecho de generar residuos peligrosos por derrames de ácido, todo lo que significa también los gases que se generan de las baterías de ácido plomo, nos impulsó a, en definitiva, llegar y optar por este tipo de tecnología. También el hecho de que somos una empresa que funcionamos 24/7 también, significa tener una gran cantidad de baterías para poder llegar y tener una continuidad operativa durante nuestra operación. El hecho de tener solamente una batería y aprovechar las cargas de oportunidad no significa que cada vez que el operador puede ir a la colación, puede salir a hacer algún, puede ir al baño o deja la máquina en algún lugar, nosotros tenemos cargadores en diferentes puntos del centro de distribución. Entonces eso nos permite aprovechar esos instantes y poder llegar y recargar las baterías, cosas que tengamos una continuidad de nuestra operación. Entonces, esas son las principales ventajas que nosotros destacamos de este tipo de tecnología, lo que es la seguridad, lo que son las cargas de oportunidad y, el tema de la reducción de las salas de baterías, que siempre, para los que estamos en la industria logística, el tema de las salas de batería son una complicación desde el punto de vista de la administración, de los residuos que generan, porque generan en este caso residuos peligrosos, por los derrames de ácido, y esos tienen tratamientos especiales. Entonces, con esto nos reducimos todos estos principales factores que son sumamente importantes y nos dedicamos principalmente a lo que tenemos que hacer nosotros, que es generar todo lo que es el picking, toda la recolección de productos y el despacho de los productos a nuestros clientes. Nos centramos en nuestro objetivo principal, en vez de estar centrándonos en cosas que son anexas, pero son parte de la operación. Perfecto, Antonio, muchas gracias. Sí, sin duda son puntos relevantes ahí. Y cuando habla de sala de batería, yo que pienso también el espacio, ¿no? Además de todo el control que tiene que tener, la manipulación, está diciendo que cuando hay un derrame de ácido, tiene un destino, o sea, tiene que tratar todo eso. Es el precio del espacio, ¿no? Eso, si tú planeas bien la conversión a litio, ¿no? Puede utilizar este espacio para otras cosas también, sea más para ampliar el almacén o hacer algo que antes tenía que hacer, no podría hacer o quieren hacer adicional, utilizar ese espacio de la sala de batería, dependiendo de la cantidad de equipos que tienen, son grandes, ¿no? Entonces, son puntos importantes también. Precio es muy, el espacio es muy caro, entonces aprovechar lo mejor posible estos espacios también. Y además, un punto ahí que es importante, ¿no? ¿Cómo hacer un cambio tan importante como este? Seguro que van a tener varias dudas, ¿no? ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo ustedes han llegado a Yunhai?
para ayudarlos a este cambio, ¿no? ¿Por qué eligió a Yunhajit? ¿Qué fue el punto importante de su análisis para nos elegir? O sea, para que las otras personas entiendan también las diferencias o cómo nosotros ofrecemos el mejor asesoría a ustedes también. Puede ser tú, Antonio, puede empezar contigo, por favor. Yeah. Bueno, por el lado de nosotros, tal como lo hizo Yamil, nosotros hicimos una licitación. Bueno, ahí participaron varias marcas. Nosotros estuvimos en un proceso largo, en un contrato con varias exigencias. Ahí estuvimos con Mario Vázquez revisando el tema por parte de Hugh Henry. Y una de las cosas que privilegiamos, básicamente nosotros conocíamos la calidad y una buena calidad de máquina. Es una máquina que no falla, que definitiva es robusta para una operación como la nuestra, pero lo que también es primordial es el tema del servicio. Nosotros somos una empresa que trabaja 24/7 prácticamente, y una máquina, dos máquinas que no fallen es un tema súper crítico dentro de la operación. Entonces tenemos actualmente un parque importante dentro de todo Chile, tenemos las primeras máquinas BNA o trilaterales de pasillo angosto que funcionan tanto en refrigerado como en congelado, y que una de esas máquinas en este caso o no esté disponible durante un periodo largo de tiempo nos genera complicaciones que son enormes en nuestra operación. Entonces, un factor importante es el servicio que nos presta Hugh Henry. Actualmente tenemos un técnico Insight, y eso nos permite tener una atención más rápida, porque en la logística el cliente no nos puede esperar por complicaciones que nosotros tengamos dentro de nuestra operación. Entonces, tenemos que tener respuestas rápidas, ágiles, y en el menor tiempo posible con soluciones. Entonces eso es una de las cosas que privilegiamos, tanto dentro de nuestros contratos, tanto de nuestra evaluación, y por eso nos inclinamos básicamente por un tema de calidad y servicio que es esencial. Muchísimas gracias, Antonio. Y Amit, ¿puede complementar con su experiencia también, por favor? Bueno, pues la historia de Fresenius es bien particular, porque nosotros, nuestra casa matriz está en Alemania, y cuando se inició el proceso de compra de equipos trilaterales hace 14 años, se tuvo en cuenta la opinión de las recomendaciones que nos hicieron en ese momento de casa matriz. Se decidió hacer la compra en ese momento, y por el tema de todo lo que se presentó después, el tema del servicio, el acompañamiento que se tuvo, se decidió hacer nuevamente una compra en 2012, un segundo trilateral, acompañado de algunos equipos pequeños que nos prestan servicio. Y particularmente por el de litio, fue lo mismo, hicimos la evaluación económica, tuvimos en cuenta todos los factores, precio, calidad, servicio. Y también después de eso nos llamó la atención el tema del full service también. Nosotros también tenemos un técnico in-house, tenemos contratado el equipo tanto para los equipos marca Hugh Henry como los otros de otras marcas que también tenemos, pero todos están centrados en el mismo marco de servicio. Perfecto. Entonces, muchas gracias, marca una diferencia. Muchas gracias. Yo creo que nuestros colegas acá también pueden complementar. Patricia, ¿tú querías hacer un complemento ahí de las informaciones también, por favor? Básicamente, cuando Antonio estuvo mencionando el tema del espacio, también me parecía importante el tema que nos brinda la tecnología de iones de litio. Cuando tú cambias de ácido plomo a iones de litio, también te quitas un tema de la emisión de gases que genera una batería de ácido plomo. Entonces, definitivamente, cuando nosotros acompañamos a nuestros clientes, digamos caso Fresenius, que tienen un tema bien delicado en el cuidado de todo su producto. Entonces, definitivamente la invitación es muy abierta a tomar el tema del litio, porque definitivamente se van a quitar esa situación.
no van a tener riesgos para sus productos, riesgos para su personal y definitivamente tampoco van a tener que hacer una inversión tan fuerte en la adecuación de un cuarto de baterías que sí obliga el ácido plomo. Eso es un cambio total y definitivamente es muy positivo para las operaciones de nuestros clientes. Me parecía importante adicionar al comentario de nuestro cliente Antonio, ¿vale? Muchas gracias, Patricia. Bien, un punto muy importante. Sí, y acá cuando hablamos también, yo voy a traer un poco de la experiencia de Brasil, ¿no? De esta parte de litio. En Brasil hay una flota muy grande de combustión en Brasil. Yo creo que en los otros países también, ¿no? Y voy a dar el número de Brasil. Básicamente 50% de la flota de los contrabalanceados, hasta un poquito más, es de combustión. Y con eso, los clientes preguntan, mira, yo hago pongo las botellas de gas y no tengo una sala de batería. Entonces, ir de combustión a plomo ácido, tenía que se preparar un poco más. Y muchos de ellos salieron de combustión directo a litio. ¿Por qué? Haciendo el cálculo también, que es muy importante, ¿no? La plata que van a ahorrar de cambiando de gas a litio fue muy grande. Eso nosotros ayudamos también a los clientes a entender cómo hacerlo. Pero también salen de una operación que no utilizan una sala de batería a una otra operación que también no necesita utilización de sala de batería y además con mucho más seguridad, sin emisión de gases, una operación 100% limpia. Entonces creo que a las personas que están escuchando a nuestro webinar también, pensando, mira, pero yo tampoco estoy en eléctrico, yo sigo en combustión. ¿Es posible hacerlo? Yo creo que sí. Y yo creo, no, es posible. Entonces, podemos ayudar a ustedes a hacer este cambio y ver que el ventaja de hacer un cambio de combustión a litio es enorme. Desde la ergonomía al operador, que es muy importante, el sonido, la vibración de un equipo a combustión, la emisión que el operador está ahí respirando un gas todo el tiempo, a una operación de litio sin ninguna emisión, sin cambio de batería, etc. Yo creo, haciendo este paréntesis de la operación, que creo que muchos han pensado, mira, yo tengo la operación todavía en combustión, no estoy tampoco eléctrico. ¿Es posible? Sí, es posible y nosotros podemos ayudar también. Excelente. La próxima pregunta, entonces, que quería la participación de ustedes es, ¿qué beneficio, además de una, vamos a decir, de todo lo que han comentado, hay un beneficio de plata, ¿no? Financiero en eso. ¿Ustedes vieron o comprobaron que la eficiencia energética ha traído un beneficio financiero también? Y Amit, ¿qué fue la experiencia de ustedes? ¿Llegaron a hacer esta medición y llegar a un monto de ahorro? No, realmente en nuestro caso no es posible porque, como te digo, desde el comienzo nos vimos obligados a usar montacargas eléctricos. Sin embargo, sí vimos un ahorro importante en el tema de la vida útil de la batería. Hicimos los cálculos a través de estos años cuántos juegos de batería se han comprado para cada equipo, qué costo tiene y la proyección que tiene de la vida útil de la batería de litio es mucho más larga. Entonces nos permitió evaluar. La inversión inicial obviamente es un poco más alta, pero a largo plazo nos permitió calcular eso y sí es un ahorro importante. En tema de consumo, no mucho por lo que te digo, se mantiene el tema del consumo energético y pues no vimos la importancia de entrar a medir el consumo de una máquina a la otra porque hasta ahora estamos en el proceso de transición. Solamente tenemos un equipo con batería de litio en este momento y estamos mirando a futuro cómo nos movemos con eso. Perfecto, gracias, Yamin. Antonio, ¿cuál es su experiencia ahí en Chile? Sí, mira, nosotros tenemos toda nuestra flota ya, casi el 90% en ion litio. Bueno, uno de los... hay un ahorro desde el punto de vista energético. Nosotros como empresa siempre he estado preocupado de la energía renovable. Hay varios proyectos también
por temas solares, pero también hay un tema súper importante que es la seguridad de nuestros trabajadores. O sea, este tipo de tecnología significa evitar procesos que son complejos, que son cambios de batería, procesos peligrosos que tienen que ver con la batería, se sulfatan las baterías de ácido plomo. Entonces, nuestro principal ahorro va por uno, por la continuidad operacional. Una máquina que esté detenida un día es un gasto tremendo para nosotros como operación, desde el punto de vista del atraso que nos genera dentro de nuestra operación logística, y tener una máquina prácticamente parada. Y el otro tema importante, como te indicaba, era el tema de la seguridad de nuestros colaboradores. Nosotros afortunadamente ya llevamos más de 3 años sin un accidente en el centro de distribución, y eso es gracias también a este tipo de tecnologías que nos evitan, de cierta forma, generar más probabilidades de que se nos vayan a ocurrir un incidente o accidente. Y sobre todo con la vida y con los accidentes que se puedan producir de nuestros colaboradores, es uno de los ahorros más importantes y una de las cosas más importantes que nosotros como empresa y como también área logística buscamos en este caso. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Sí, sí, puntos relevantes ahí también. No es, como comentó Antonio, no es solamente la plata, es todo el aporte y ahorro que tiene en los operadores y sus funcionarios, ¿no? su team de que trabaja en la empresa, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Marcelo, Álvaro, ¿algo que quieren comentar ahí o complementar? Claro, definitivamente. Permíteme, Marcelo, empezar yo, porque sé que tú también estás con el micro abierto, pero no, básicamente sí, es cierto. O sea, podemos extraer mucha información valiosa de lo que nos cuenta Yamit y Antonio, sus experiencias en cada país. Y también complementando lo tuyo, o sea, muchos clientes todavía usan combustión y creen que el combustión sigue siendo más económico, cuando realmente no lo es. Cuando uno comienza a hacer los análisis de costos, se debe contemplar obviamente el valor inicial de adquisición, pero también su vida útil en el tiempo. Es lo que Yamit comentó. O sea, uno de los puntos de diferencia importantes es la vida útil de la batería, la vida útil del equipo también, que va complementado, y eso es un costo adicional que finalmente en otras marcas no se consideran como la nuestra. Entonces, hay muchas ventajas que uno tiene cuando hace un análisis muy profundo de todos los impactos que pueden tener en la operación el cambiar de matriz energética. Nosotros entendemos que hay clientes que dicen, no, combustión me sale más barato, porque sí, que mi balón de gas es barato. Sí, pero si usan 3 balones de gas por día, 2 balones de gas por día, ya la cosa no es tan sencilla, y ahí los costos del combustible obviamente suben mucho. En el caso de Perú, por ejemplo, tenemos 2 tipos de clientes, digamos, que tienen almacenes. Los que tienen almacenes propios y los que alquilan almacenes. Los que tienen almacenes propios ven su sala de baterías, que obviamente ya la tienen, pero los que alquilan, alquilan espacios. Y no hay espacio para la sala de baterías realmente. Ellos tienen que gastar adicional en el desarrollo de una sala de baterías o cambiar a litio. Obviamente, en ese caso, la mejor opción es alquilar un local disponible con baterías de litio, o hacer un desarrollo de un nuevo proyecto, obviamente contemplando baterías de litio, para evitar el usar de baterías y poder redistribuir los cargadores dentro del almacén, porque no hay ningún tipo de emanaciones de gases y nada por el estilo que puedan finalmente dañar a los trabajadores, que es el otro punto importante. No hay cambio de baterías con baterías de litio, y eso implica que no hayan posibles daños al personal y también al medio ambiente. Se te cae una batería de plomo en el piso y es un desastre total. Entonces, si es que no le cae el tipo en el pie, que obviamente es lo peor que nos pueda pasar. Ese factor humano también es muy importante considerar cuando uno cambia de tecnología con baterías de litio.
Ahora sí, te cedo el paso a Marcelo, por favor. Sí, Marcelo. Antes que Marcelo vaya, es importante comentar que en el chat de YouTube ustedes pueden enviar sus preguntas, dudas, y seguramente vamos a contestar las preguntas. Y por favor, interagan con nosotros. Invitamos a todos a hacer sus preguntas y dudas ahí en chat también. Sí, Marcelo, por favor. Refuerzo y recalco lo que dicen nuestros clientes, tanto Yamid y Antonio, han coincidido en algunas cosas, pero extraigo dos. Uno, la seguridad, es verdad, una batería, inclusive de una máquina relativamente pequeña, no deja de pesar 1.5 toneladas. El cambio de la batería de plomo ácido, el proceso de alarla y ponerla en la estación de baterías, es un tema riesgoso. El espacio, asimismo, hemos hablado de la sala de baterías, complementando lo de Álvaro, los conceptos de Álvaro y Patricia, que efectivamente es más costoso el espacio físico, la ventilación. Hay que tener en cuenta muchos de esos aspectos cuando tenemos plomo ácido aún. Paralelamente, quería también comentar y rescatar de que, afortunadamente, en la región, tiene que ver también con aspectos políticos y de gobernabilidad, se ha estado invirtiendo, en algunos países más que en otros, en generación un poco más limpia de electricidad, lo que ha tenido una tendencia a que el kilovatio hora vaya bajando de precio. En algunos casos, sí, lamentablemente, por razones políticas, siempre hay variaciones y fluctuaciones en la tarifa, pero creo que la tendencia ha sido, en nuestra región, a bajar el costo del kilovatio hora. Y quería enfatizar un poco más en que hemos entrado en el tema tiempos de recarga y los costos. Nosotros nos manejamos con herramientas, con modelos matemáticos, y como que cabe para estas tres primeras preguntas mencionar que tenemos un documento que lo utilizamos muy casi que cotidianamente en estos cálculos, le llamamos el IAA, que es un análisis energético de las recargas de batería. Entonces, con eso podemos saber que las cargas de oportunidad o eventualmente una carga más larga de una batería de litio, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto me le consume al operario? ¿Cuántos minutos de break o de algún corte en su tarea diaria debe hacer para poder recuperar la batería? Y nos vamos a dar cuenta de que es mucho más rápido, mucho más eficiente que una batería de plomo ácido. Y el otro documento que manejamos le llamamos el TCO, que es el costo total de propiedad del equipo, en el que podemos analizar desde la inversión inicial y en cuánto tiempo se amortiza, en cuánto tiempo se paga. Yo creo que esas dos herramientas, dentro de algunas otras que manejamos, son no solamente para evaluar el cambio o la adaptación de un proyecto, sino que en el camino, en el interín, evaluar que efectivamente la inversión ha sido positiva. Perfecto, Marcelo. Excelentes puntos. Incluso hay una pregunta acá de un participante de, en cuanto a los beneficios, ¿ha notable el ahorro económico? Nosotros comentamos un poco acá que sí, ¿no? Claro que depende de la flota y nosotros tenemos una herramienta para hacerlo, el cálculo para hacer cómo en tu operación podemos ver cómo se ajusta todo y cuál va a ser su ahorro mensual, sea para una opción de compra o sea para una opción de rental. Entonces tenemos las dos opciones también en UHIGH. Nosotros tenemos la opción de ustedes comprarem, nosotros daremos el servicio total, o también hacer un alquiler de un equipo, sea en plomo ácido o litio. Entonces tenemos la opción. Excelente. Cuando hablamos también de equipos eléctricos, quería preguntar a Antonio y a mí, los operarios, el operador que maneja el equipo, ¿han escuchado que eso fue favorable? O sea, ellos les gusta el equipo, porque escucho un poco del mercado también, el equipo combustión, por ejemplo, es mucho más fuerte, el eléctrico es flaquito, no funciona bien. Además, quería que comentase un poco de la ergonomía del equipo, que escuchan de sus operadores, por favor. Sí,
Bueno, por nuestra parte, nosotros como centro de distribución siempre hemos tenido que tener equipo eléctrico. Por lo tanto, básicamente el beneficio viene dado por el mantener un equipo que se puede cargar en cualquier momento, que tenemos estos cargas de oportunidad. New Henry, bueno, en general, todo lo que son los equipos, el operador, de cierta forma, nosotros nos dice, estoy arriba de un Mercedes. Lo asimila a ese nivel de confortable, el tema de los asientos, el tema de la ergonomía que tienen en su máquina de carga. De hecho, tenemos, como les explicaba, una de las máquinas, una VNA, que no funciona en un ambiente congelado a menos 20 grados. Está trabajando entre menos 20, menos 25 grados. Está totalmente equipada con sistemas que permiten que el operador dentro esté, puede estar hasta con polera. Entonces, desde ese punto de vista, en las máquinas, obviamente, nuestros operadores siempre han ocupado máquinas eléctricas, pero siempre son máquinas que son fácil de ocupar, son máquinas que se adaptan muy, muy rápido al operador, y no hace, o sea, y no porque no sea combustión y pasemos a eléctrica, va a ser una máquina menos robusta, de todas maneras, o sea, movemos con estas máquinas tanto en patio, tanto dentro del centro, ocupamos máquinas que son, en este caso, eléctricas. Aparte que tenemos nosotros incorporados también tecnologías adicionales dentro de las máquinas, como GPS, como también especies de, cuando cada vez que un operador entra a nuestra máquina, hace un checklist. Entonces eso también nos ayuda a nosotros a revisar si es que se están produciendo colisiones o mala utilización de las máquinas, y también nos sirve también para generar estadísticas de nuestras máquinas, por qué sectores se mueven, qué operador lo movió, cuánto tiempo estuvo, cuánto es el tiempo de ocio que tuvo las máquinas. Entonces hemos logrado tener también una gran cantidad de información respecto al uso de nuestras máquinas, lo que nos permite también hacer gestión y tomar mejores decisiones. Perfecto, muchas gracias, Antonio. ¿Y Amit? Bueno, en nuestro caso, el cambio al hito viene amarrado también a una actualización de la tecnología del equipo como tal. Tenemos que entre los equipos que tenemos hay una diferencia de casi 8 años. Pues obviamente se siente el cambio para los operadores, es un equipo mucho más rápido, a pesar de que mantiene la robustez que debe tener un equipo que maneja cargas de 1.200, 1.300 kilos en nuestro caso. Es un equipo mucho más pequeño, más fluido, sienten un tema de disminución de vibraciones, que es un tema siempre dentro de los análisis que se hacen de seguridad ocupacional, está el tema de las vibraciones dentro del montacarga. Entonces, eso sería una reducción importante. Es un impacto como visual para ellos, que cuando vienen los técnicos o el técnico que está haciendo el mantenimiento, abre un equipo de estos y ve algo mucho más simple, no los motores complicados que se veían en las tecnologías anteriores. Eso ha dado un cambio en la mentalidad del operario. Entonces, ya lo que te digo, nosotros no, nuestra operación como es bien particular, no tenemos una medida de los pallets que movemos por hora, porque depende mucho de la necesidad que tengamos en un momento. Pueden haber turnos donde yo solamente mueva 40, 50 pallets, pueden haber otros donde me obliguen a mover 180, 200, depende de las necesidades que tengamos, pero siempre está el incremento de hecho nuestra máquina, por temas de seguridad, está como al 60, 70% de la velocidad que podría alcanzar. Y aún así ellos sienten el cambio de la fluidez de la operación. Perfecto, muchas gracias. Sí, como comenté, hay muchos paradigmas, ¿no?, del equipo eléctrico. Ah, no es fuerte, no se puede, no voy a llegar a mi productividad
y no es verdad. Eso, un punto importante también que me gustaría comentar es, si alguien de ustedes que está nos escuchando y le gustaría de probar un equipo nuestro, sin compromisos, es posible. O sea, podemos hacer una demostración en su operación y ustedes probarlo y ver si funciona y si le gusta en el equipo. Entonces, eso es un diferencial nuestro también, que contamos en todos los países. Claro que va a depender de la disponibilidad de cada país, ¿no? Pero tenemos la opción de ponerlo también. ¿No es cierto, Patricia? Ahí en Colombia también funciona eso, ¿no es cierto? Sí, mira, la verdad nos ha funcionado de una manera bastante exitosa. Nosotros cuando llegamos a Colombia definitivamente entendimos que nuestros clientes tenían que probar esta tecnología, pues para que sintieran el cambio y pudieran tener una medición clara de los beneficios que iban a lograr. Entonces, digamos, aquí en Colombia tenemos la oportunidad de hacer demos con equipos trilaterales. Tenemos equipo hoy día trilateral para hacer demo, también tenemos equipos de combustión y también tenemos equipos transportadores eléctricos con la tecnología de litio. Definitivamente hoy día tenemos clientes que están usando estos equipos, los han puesto a prueba y han podido darse cuenta que lo que nosotros comentamos, ya sea una visita técnica que realizamos o a través de este tipo de espacios, definitivamente es verdad, porque empiezan a darse cuenta que sus operaciones se ajustan perfectamente a este tipo de tecnologías. Entonces ha sido un momento bastante interesante y definitivamente nuestros clientes han abierto la puerta a que nosotros entreguemos este tipo de equipos en demostración. Sí, ha sido bastante exitoso. Perfecto. Gracias, Patricia. Sí, nosotros tenemos varias preguntas acá sobre costo, ¿no? Y, claro que eso es sumamente importante en todas las empresas. Cuando hablo de mantenimiento, nosotros sabemos que el servicio es fundamental, porque una máquina no puede parar y porque ustedes trabajan 24/7, entonces tenemos que tener un servicio al contento, ¿no? O sea, tenemos que no dejar el equipo parado y si se para, que se empiece a trabajar lo antes posible. Entonces, eso es parte de nuestro servicio también con a la atención lo más cerca del cliente posible. En el caso de algunos, como comentó Antonio, hay un técnico in-house. Entonces, él está todo el tiempo ahí para ayudar. Pero mi pregunta a Antonio y a mí es, la parte de mantenimiento, cuando ustedes comparan los equipos y la tecnología que trabajaban antes, ¿hay un ahorro en mantenimiento, en piezas de repuestos, de todo eso? ¿Ustedes han trabajado y han hecho o visto un ahorro también en mantenimiento? Bueno, en nuestro caso no es tan sencillo realizar el cálculo porque después de la compra del nuevo equipo decidimos contratar el servicio full service con Kuhn & Heinrich. Entonces es una tarifa integral, hicimos el análisis de costos, miremos el histórico de los costos de los últimos 3 años más o menos, teniendo en cuenta repuestos, servicios, las urgencias que salen, todos los recargos que nos genera cuando el equipo se daña un domingo, un sábado en la noche que tenemos que correr, el desgaste administrativo que esas tareas implican, y la decisión que tomamos fue entregar el servicio el servicio de mantenimiento por completo a John Herrich. En el tema de las máquinas John Herrich incluyen los repuestos, se incluyen mantenimientos correctivos y preventivos, y para el tema de los otros equipos sí tenemos la opción de conseguir los repuestos por fuera por temas de disponibilidad, porque pues tenemos como 4 marcas en equipos pequeños, pero siempre pues, tratamos de buscar ese ahorro y sobre todo quitarnos el tema del desgaste, porque para toda la compañía es un desgaste cada vez que se para un equipo, se requiere de intervención del área de ingeniería o mantenimiento, después que coticen, después el área de compras, después que haya alguien que le haga seguimiento a dónde está ese repuesto, y por más que la comunicación con el proveedor sea buena, en algún momento se puede cortar y eso retrasa la oportunidad de la reparación. Por el tiempo de uso de los equipos hemos tenido inversiones grandes en equipo, en repuestos que no se esperaría que fallaran, pero pues ya el tiempo de uso es bastante amplio, entonces no está el stock localmente, hay que importarlo, y pues con el contrato lo que hicimos fue fácilmente entregar eso, ceder
en la tarea, ustedes me responden por la disponibilidad de los equipos y nos bajó el desgaste administrativo que teníamos con este tema. Perfecto, Amin. Sí, eso es una opción bien interesante para que nosotros podemos y Yuhaji ser responsable por todo, ¿no? Y como comentó Yamid, lo más importante es, yo tengo un compromiso de disponibilidad con el cliente. Entonces, nosotros vendemos o rentamos la disponibilidad del equipo y no el equipo, que es más importante aún. Entonces, eso es un punto muy importante. Gracias, Yamid. Antonio, ¿cómo es tu experiencia ahí también? Nosotros, por nuestro lado, nosotros la flota, bueno, las máquinas que son las más, digamos, más caras, las que representan un mayor valor, son nuestras. Las compramos directamente y el resto de la flota está en un contrato de arriendo. Si bien en nuestras cuatro máquinas que nosotros tenemos acá, que son las grúas, las BNA, las grúas trilaterales, tenemos un contrato de mantenimiento con Jung Heinrich. Y bueno, como yo me doy cuenta de que finalmente hemos tenido algún ahorro porque me ha tocado aprobar menos órdenes de compras por mantenimiento, por falla en batería. Para nosotros como operación, conmigo trabajan alrededor de 250 personas acá en el centro de distribución y constantemente tenemos gente transitando en salas de batería. Es un dolor de cabeza realmente tener baterías que sean plomo ácido, por lo que significa el mantenimiento, estar constantemente agregándole agua. El operador puede ser que le agregue más agua de la que se necesita, en este caso los conectores que se sulfatan, y todo eso es mantenimiento, y todo eso es lo que se va agregando en el largo plazo, en un contrato cuando nosotros tenemos este tipo de tecnología. Eso, de todas maneras, nosotros lo hemos, en este caso, eliminado al 100%. Con algunos proveedores nos pasaba que teníamos que cada cierto tiempo enviarles las baterías, que le hicieran un mantenimiento a la batería, para que le extendieran de cierta forma la vida útil, la limpiaran, le sacaran los bordes con sulfatos que tenía. Entonces, y la batería, nosotros quedamos con un equipo que no teníamos cambio de batería. Entonces, todas esas cosas las hemos eliminado y sobre todo el ahorro de costo, y en eso yo me enfoco en el tema de las personas, de poder eliminar el riesgo que existe en un cambio de batería. Porque un accidente de una persona es un tema bien complejo y un tema largo, un tema que es un desgaste tanto para el empleador como el mismo trabajador, y el trabajador finalmente nunca queda a veces con al 100%. La idea es que como cuando nosotros contratamos a una persona es que queremos que como llegó de la casa, es como nosotros lo entreguemos de cierta forma a la familia. Entonces, eso es para nosotros principalmente los temas relevantes dentro de esto. No, muchas gracias, Antonio. Sí, son temas ahí. Eso que hay comentado, Antonio, que ellos vuelven a sus familias de la mejor forma, ¿no? Eso es un poco de la preocupación nuestra con nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, eso es verdad. Bien, Marcelo, yo tengo una pregunta acá que hicieron y quería tu ayuda. Me comentaron que nosotros estamos haciendo cambios en equipos, pero cuando hacemos un cambio de ácido plomo a litio de un equipo menor, un equipo junior, ¿se vale la pena también, sabiendo que tenemos que considerar el ahorro total, ¿no? Entonces, vamos a decir, ¿este cambio vale para equipos chicos, medianos y grandes? ¿O cómo funciona eso, Marcelo? ¿Cuál es su experiencia en Ecuador también? Pensaría que, y ahora recapacitando con la pregunta formulada, en algunos casos, como un proceso y temporada de aprendizaje, puede ser una buena estrategia, y ni siquiera de nosotros, sino de parte del cliente, hacer el primer cambio de plomo ácido a litio con un equipo junior. Tomamos clase 3, el equipo junior de traslado horizontal, el apilador pequeño,
batería de 24 voltios usualmente, con unos amperajes hora medianos. Sin embargo, estamos introduciendo una transpaleta eléctrica pequeña, que es propiamente el paso entre la transpaleta manual, la tracción humana y la primera experiencia eléctrica. Pasamos a esa primera experiencia eléctrica con un equipo de litio. Considero de que puede ser una buena alternativa para probar, y probamos la no existencia de cuarto de baterías, la frecuencia de cargas de oportunidad y también los costos. Creemos, de manera resumida, para contestar la pregunta del espectador, un poco más concreta, que cuando hay cierto grado de escepticismo, que es natural, o poner en un periodo de prueba la tecnología, el cambio de un equipo junior para comenzar puede ser conveniente. Gracias, Marcelo. Sí, es verdad. Muchas gracias por su aporte también, Marcelo. Ahora ya estamos llegando a casi una hora de webinar, entonces quería, para llegarmos al final acá, hay una pregunta también. Cuando preparamos una instalación, ¿no?, su almacén, para cambiar un equipo eléctrico, yo sé que Yasmín ya lo ha hecho algún tiempo, pero también puede comentar su experiencia. ¿Cómo es la conversión a eléctrico? ¿Qué tiene que hacer en la instalación de su operación para preparar a trabajar con equipos eléctricos? ¿Es muy complicado, complejo esa operación? ¿Tiene que invertir mucho para hacer una adaptación para recibir equipos eléctricos? ¿Cuál es su comentario en este tema? Bueno, en el caso de nosotros, principalmente hay que revisar las potencias del centro, pero en nuestro caso no fue un tema que no impidiera migrar a esta tecnología. Es súper sencillo desde el punto de vista eléctrico. Yo no soy eléctrico, pero por lo menos nuestros colegas nos decían, es básicamente bajar un enchufe con una cierta potencia, un cierto conector, con un amperaje determinado, y conectar el cargador. Entonces, y desde el punto de vista también de la seguridad, es un cargador que ocupa poco espacio, es un cargador que la máquina se puede quedar estacionada unos par de minutos y se puede conectar fácilmente. Entonces, y pueden estar dentro de cualquier punto del centro de distribución, no necesariamente en una sala de batería, que como dijimos, una sala de batería ocupa espacio, y sobre todo en los centros de distribución siempre buscamos espacio. No hay nadie que en un centro de distribución o un jefe de centro de distribución diga, no, a mí me sobra el espacio. Siempre nos falta lamentablemente el espacio, y siempre tratamos de echar mano a cualquier espacio que vemos que se pueda reconvertir, y sobre todo cuando los espacios están a otras temperaturas, como en el caso de nosotros, que tenemos espacio a temperatura entre 0 y 6 grados, que manejamos todas las máquinas entre 0 y 6 grados y entre menos 25 grados, 20 y 25 grados. Pero desde el punto de vista de la conversión, para nosotros no fue una complicación, y básicamente fue una ayuda, porque ahora tenemos posibilidad de cargar las máquinas en todo el centro de distribución, lo que antes nosotros no teníamos. Teníamos que estar yendo con la máquina a la sala de batería, y eso significaba estar recorriendo toda la instalación para llegar a la sala de batería, hacer el cambio o cargar ahí. Ahora, en cualquier punto tenemos conectores, y esto, con esto aprovechamos las cargas de oportunidad. Sí, es verdad. Eso es más disponibilidad, ¿no, Antonio? Entonces, si no, necesita salir hasta una área lejos, ¿no?, de donde está su operación, y después volver, ahí está mucho más cerca y tiene más disponibilidad, ¿no? ¿No? Correcto. Y a mí, tu experiencia ahí, ¿cómo fue? No, la verdad, la instalación, sobre todo para el equipo de litio, fue muy sencilla, ¿no? Ya teníamos la instalación eléctrica para los otros equipos. Se hizo una adecuación porque sí hay una pequeña diferencia, pero no tomó más de medio día solucionar, ya dejar el cargador operativo, y pues hubo el acompañamiento de ustedes como proveedor para
establecer los requisitos que teníamos, cuáles eran los requerimientos técnicos para conectar el equipo y fue muy sencillo. Y adicionalmente lo que dicen, pues el tema de la facilidad de desplazarme por poder poner un punto en cualquier sitio del centro de distribución. Y pues nosotros, el de por sí el centro de distribución ya debe tener una acometida eléctrica por temas de iluminación, por el tema de cobertura de los sistemas de radiofrecuencia. Entonces, esa misma red la utilizamos para adecuarlo, todo el tema necesario para la operación del nuevo equipo. Perfecto, muchas gracias. Patricia, ahí tengo una pregunta a ti. ¿Y un HiHitch Colombia puede ayudar también a quien necesita o tiene duda de cómo hacer este cambio, la parte eléctrica del almacén? En todo el tema de redes eléctricas y desde antes de introducir la tecnología o decir, haz un demo con este tipo de equipo que ya tiene la batería de litio, lo que hacemos previamente es acompañar a nuestros clientes con un estudio y un análisis energético de su operación. Entonces, se acerca nuestro especialista en redes eléctricas junto con nuestro comercial, acompaña la operación del cliente, revisa cada una de las subestaciones de nuestros clientes y determina cuál es la capacidad que tiene este tipo de red para darle la carga a nuestros equipos. Entonces, desde este momento, nosotros ya estamos evaluando si realmente lo que tienen hoy día en su red eléctrica va a ser viable para la implementación de equipos de litio, ¿sí? Desde este principio ya le estamos diciendo al cliente, tienes que cambiar o ajustar el cable, aproximadamente cuánto te puede costar la implementación y ese cambio que tienes que hacer. Entonces, cuando ya nos sentamos a hablar de una manera más técnica de los equipos y de la implementación, ya hemos avanzado a pasos agigantados porque ya le hemos dicho que tienes la capacidad, no va a ser muy costoso, el ahorro que vas a poder tener, porque eso también lo hacemos, forma parte del entregable que tenemos hoy día, donde, como tú mencionabas, Lauro, inicialmente le decimos a nuestro cliente, mensualmente vas a poder ahorrar por consumo energético este valor y al año multiplica eso, cuál va a ser el ahorro que tú vas a tener. Entonces, claro que sí, lo podemos hacer desde hoy día con cada uno de nuestros clientes. Perfecto, Paz, muchas gracias. Sí, y si tienen dudas, en cualquier país nosotros podemos ayudarlos. Entren en nuestra página web de cada país y hay un contacto y por favor envíen a nosotros las preguntas, dudas y acá también en el chat. Si tienen alguna duda mismo después del webinar, envíenos y seguramente vamos a hablar y sacar las dudas. Será un placer contestar a todas las preguntas que tienen. Ok, Antonio y Yasmín, para cerrar alguna, quería preguntar a ustedes, ¿qué más podría, o sea, como una forma de un tip a los clientes, a nuestros clientes, posibles clientes, personas que están oyendo, qué creen que es lo más importante que han visto en su operación que fue fundamental para este cambio o algún tip, como comenté, que pueden dar a nuestros oyentes ahora? Para encerrarnos. Bueno, pues para iniciar el tema de perder el miedo un poco a las nuevas tecnologías, yo sé que la resistencia al cambio es muy alta. Normalmente nos quedamos con lo que está funcionando, es difícil experimentar, pero con un buen acompañamiento se pueden evidenciar todos los beneficios que puede tener un cambio dentro de nuestra operación. Hay cosas que uno no tiene contemplado o no, simplemente no conoce todo lo que va cambiando día a día en una industria con el movimiento que tenemos en la industria logística, todo lo que nos ofrecen, el tema de los servicios adicionales que se pueden amarrar a un equipo, como temas de radiofrecuencia, temas de automatización, temas de seguridad. Por ejemplo, nosotros tenemos el montacarga con los transponder, el tema de buscar un sistema filogueado, cosas así que uno, en el momento cuando nosotros miramos lo del sistema de litio, pues no conocíamos que ya estaba en implementación todo lo que nos podría ahorrar, los dolores de cabeza que nos pudo haber quitado en el pasado. Creo que no, de todo lo que nos arrepentimos de no haberlo hecho antes, fue el tema de los accidentes,
fue el tema de estar corriendo, dejar una máquina sin equipo, sin baterías de cambio, porque se sulfata el cofre y ya no sirve. Todo ese tipo de cosas nos hubiéramos ahorrado, dijimos, ¿por qué no lo hicimos antes? Y en parte es porque estamos cómodos en nuestra operación, sentimos que estamos siendo productivos, pero siempre hay una opción para buscar un ahorro, para mejorar la productividad, para responder a nuestros clientes de una mejor forma. Creo que es principalmente eso. No, sí. No, muchas gracias. Y a mí es un punto, ¿no? ¿Por qué no hacerlo antes? Eso me gustó mucho, ¿no? Eso muchas veces pensamos y al final cuando se hace el cambio dice, uff, ¿por qué no hice eso antes? Entonces, es verdad. Antonio, ¿algo más para complementar con un tip ahí para todos? Bueno, el hecho de nosotros habernos cambiado y el litio nos permite concentrarlo en lo que realmente nosotros necesitamos, que el objetivo como nosotros de nuestro centro de distribución, que movemos alrededor de 2.000 pales al día, es llegar a nuestros clientes y llegar en los tiempos que tenemos comprometidos. Entonces, cuando se nos generan problemáticas en relación a cosas que no dependen de nuestro objetivo, nos empezamos a concentrar que la máquina falló, que ahora no tengo la disponibilidad de máquina, que falló una batería. Y esto nos permite concentrarnos en las cosas que son importantes y en las que realmente nos tenemos que enfocar. O sea, nuestros clientes no les voy a poder dar la excusa de que porque me falló una máquina no voy a llegar a sus instalaciones o no le vamos a entregar en el tiempo que corresponde. Eso no es una excusa que nosotros tengamos como desde el punto de vista logística. Entonces, eso es lo principal para nosotros, la continuidad de nuestra operación y el hecho de tener también, de cierta forma, una mayor seguridad en todo lo que es el cambio de batería y eliminar, ojalá, estos espacios. Y de hecho, una de las cosas que nosotros decimos que igual compramos una máquina que era plomo ácido, pero terminamos solicitando el cambio de ion litio. Entonces nos dimos cuenta que en definitiva toda la flota tiene que ser ion litio, porque el beneficio es mayor respecto a quizá un ahorro que se pueda tener. El ahorro, si no lo vemos en el largo plazo, es mucho mayor en tener este tipo de tecnología. Perfecto, Antonio. Muchas gracias, ¿no? Son temas fundamentales, ¿no? Álvaro, para encerrarnos acá, hay algunas preguntas como, por ejemplo, yo tengo una batería que se pesa mucho, es un contrapeso, ¿no? Y ahí para cambiar a litio no es necesario tanto peso, pero ¿es posible hacer un cambio? Yo tengo un equipo acá con plomo ácido y quiero ir a litio. ¿Tengo que cambiar todo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, nosotros tenemos ahora máquinas nuevas diseñadas con batería de litio incorporado. Eso quiere decir que el contrapeso que tenía antes la batería de plomo, ahora está, y con el nuevo diseño, digamos, ya no es necesario la ubicación en ese lugar. Por lo que inclusive tenemos las baterías de las máquinas de los apiladores retráctiles, que uno no la ve, o sea, en general tú no ves las baterías. La batería está debajo del asiento, por ejemplo. Y como son máquinas que no hay cambio de baterías, entonces no importa dónde esté. Lo que importa es que finalmente esté diseñado de tal manera de que puedas utilizar la máquina, inclusive esos apiladores retráctiles tienen mayor capacidad residual por la forma como está diseñado ahora. Entonces, sí, efectivamente es importante tener presente que cada vez más nosotros tenemos máquinas con batería incorporada de litio, lo cual hace que el diseño sea diferente, tengamos menores anchos de pasillo inclusive, y sobre todo algo muy importante que quería comentarte, no dejemos de ver de que nosotros podemos alquilar máquinas. Y en ese alquiler de máquinas realmente está nuestra fortaleza y también por lo que decía Antonio, que se dedique el cliente a su negocio. Las máquinas es nuestro negocio. Entonces, ellos que sigan a producir, a vender, a fabricar, a comercializar, importar, pero nosotros nos encargamos de mover todos sus productos y esa es nuestra responsabilidad. Tenemos flotas grandes de alquiler repartidas en cada uno de los países que obviamente sirven de soporte muy importante, pero sí hay que evaluar finalmente que al cliente muchas veces y la mayoría de veces le conviene alquilar en vez de comprar. Hay muchas razones por las cuales uno puede alquilar, que eso con cada cliente se puede ver
específicamente su negocio, pero definitivamente yo estoy casi convencido que el 99% de las empresas necesitan o pueden alquilar las máquinas en vez de comprarlas. Perfecto, Álvaro. Excelente punto. Solo para complementar, hay dos cosas en el litio, ¿no? Una es cambiar el dibujo del design, ¿no? Del equipo y adaptarlo mejor, por ejemplo, poniendo el contrapeso distribuido en el equipo. Y hay otros que también podemos, si tú tienes ya un equipo con batería de plomo ácido, cambiamos a una misma batería que se distribuye también el contrapeso en una batería de litio. Entonces puede hacer lo que llamamos de retrofit, un equipo plomo ácido ir a litio sin ningún cambio, solamente a la batería. Patricia, ¿quiere comentar algo más? La idea es cambiar la máquina. Hay momentos en que tu máquina está muy antigua y la recomendación por parte nuestra va a ser: estás consumiendo mucho repuesto, lo mejor es que migres y cambies a una máquina nueva que te va a brindar un mejor comportamiento. Pero definitivamente hay clientes que tienen máquinas de años de fabricación recientes. Entonces, pues definitivamente hacemos el estudio costo-beneficio, donde le decimos al cliente: mira, no es necesario que compres la máquina, sino compra solo la batería. Y compramos esa batería de ácido plomo antigua y te hacemos todo el proceso de instalación de una batería de litio y vas a extender el tiempo de vida útil de tu equipo junto con la batería y no vas a tener que contemplar otra recompra de batería de ácido plomo. Entonces, claramente eso lo podemos hacer. Acá en Colombia ya lo hemos hecho con uno de nuestros clientes y pues realmente el resultado ha sido bastante positivo también. Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Creo que ya estamos al final, ¿no? Me gustaría agradecer a todos los participantes, a las preguntas. Por favor, si tiene algo más, estamos a sus órdenes en cada país. Yo también. Cualquier cosa que necesiten, pueden nos enviar preguntas, dudas, consultas, reuniones, demostraciones, lo que quieran. Entonces, me gustaría agradecer muchísimo a Antonio y a mí por tu tiempo, por la disponibilidad, por compartir su experiencia con nosotros. Muchísimas gracias por todo. A Álvaro, Marcelo, Patricia, muchísimas gracias por su tiempo también. Fue un placer estar con ustedes. Y a todos que nos oyeron, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes y por favor, lo que necesiten, estamos acá. Muchas gracias. Un excelente día. Antonio y Amit, ¿algo para encerrar? No, muchísimas gracias por la invitación. Es un espacio muy, muy productivo para nosotros también conocer el punto de vista de otras empresas. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, Amit. Antonio. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto haber podido compartir la experiencia y que les pueda servir al resto de los de las personas que están pensando o están con alguna duda si migrar a este tipo de tecnología. Eso, muchas gracias. Gracias a todos, nos vemos pronto y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.